Me imagino todo el arco político mirando el programa del día de hoy para tener información de hipotéticos rivales, adversarios en realidad políticos, como así también definiciones del alto nivel, ¿no? Que en definitiva van a ser los grandes protagonistas el 14 de abril en las elecciones primarias, que son abiertas, simultáneas y obligatorias. En algunos casos se van a definir de manera interna quiénes van a ser los representantes de cada partido. Pero claro, ya nos vamos a meter de lleno en eso, ya vamos a saludar a todo el panel que nos acompaña en el día de hoy. Alejandro Avero, bienvenido, buenas noches. Bueno, muy elegante, muy bien, cierto. Muy contentos. Bien. Bien. Alejandra Retore, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, bien, muy bien. ¿Cómoda? Muy cómodo. ¿Preparada para el debate? Por supuesto. ¿Y la información? Exacto. Analía Varela, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas consultora. Noches, ¿qué tal? Muy bien. Ya con algunas definiciones. No, todavía no. La semana que viene empezamos a hacer mediciones de nuevo. Pero me comentaron que tenés un dato por ahí. Alguna que cosita, a, sí, siempre a hay. A marcar alguna tendencia. Sí, sí. No sé si te vas a animar a decirlo. Sí, yo me animo a todo. Perdón, sí. Si no, no vengo. Sí, sí. Luz Alcaín, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo va? Hay que aclarar que cualquier información que demos hoy puede ser desmentida el sábado a las 3 de la tarde, por ejemplo. Estamos en... La dirigencia política estará mirando el ventilador y atendiendo el teléfono, porque está básicamente negociando. ¿Me nombraron, no me nombraron? ¿Voy, no voy? Exactamente, está esperando el llamado, el mensajecito, porque de acá al sábado tenemos tiempo de que se armen y rearmen las listas un montón de veces. Carlos Matioda siempre tiene buena información, muchas periodista gracias, de Diario 1. Me gustó lo que dijiste de mirando el arco, como Gervasio Méndez, diría yo, a esta hora de la noche. Jefe de la sección política ya hace más de 18 años, 19 muchísimo años. Tiempo, la tierra estaba caliente. Y periodista de FM Litoral, muchísimas gracias por venir. Por favor. Simón Volkov, ¿cómo te va? Buenas ¿cómo noches, te va, Simón? Bienvenido. Periodista de LT14 con más de 30 años en la radio. Sí, digamos que ahí está. ¿Lata la edad? No, por favor. Basta de blanquear la edad. Tiempo de definiciones. Sí, por supuesto. Qué temita, ¿no? Un tema complicado porque hay algunos precandidatos que pueden llegar a no serlo el sábado y hay algunos que no dicen nada y pueden llegar a ser. Ana Tepsich, ¿cómo te Hola. Va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cuántas negociaciones, no? Sí. No estar volando Estás y ser en mosca el medio por ahí. ¿No? Jorge Riani, bienvenido buenas nuevamente. Noches. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muchas gracias. Periodista, bueno, ahora en Radio Costa Paraná. Exactamente. Corresponsalía de la Nación también, así que uno escribe para afuera las cosas cuando o ya están definidas, estamos muy lo que salga lejos. Acá también va a ir al ámbito nacional en las próximas horas. No, porque todo, como dice Luz, se desmiente y además son frenéticas las Yo no las sé, Mariano Cohen ayer adelantó que tenía un par de nombres que podían llegar a sorprender, no sé si está se cayeron. En condiciones ya se cayeron. De confirmarlo, no me digas eso, Mariano. Vendémelo un No, todo un va, todo viene, sí, todo es negociación de último momento, febril, se está armando. Creo que a nivel gobernación hay un consenso muy fuerte de ahí para abajo y mucha discusión. Bueno, ya nos vamos a meter de lleno en el primer informe, que tiene varias aristas y varias preguntas, más allá de los candidatos, la polémica, las negociaciones, las internas, las definiciones de algunos frentes, de los partidos que van con un solo candidato, porque en el día de ayer uno de los temas que debatimos en el ventilador tenía que ver con el transporte público de pasajeros y este dolor de cabeza que le generaba a los ciudadanos de la ciudad de Paraná, un tema realmente muy sensible, mucha gente esperando durante horas en la parada con más de 35 grados, algunos que no llegaron a su trabajo, la polémica de las empresas, si habían realizado o no un lockout patronal, ¿no? De largar solamente algunas unidades durante el día y generar este clima hostil a modo de presión o de negociación. ¿Qué pasó a partir de lo que sucedió ayer y lo que sucedió en el día de hoy? Bueno, la información es que el municipio evaluó la posibilidad de revocar la concesión. Eso había trascendido en las primeras horas del día de hoy. A partir de eso, la empresa envió un comunicado que desde hoy por la tarde, esta información se puede compartir de manera completa en www.el11.com, ya iban a funcionar las unidades con normalidad, de manera progresiva, y que a partir de mañana, jueves, todo el servicio iba a estar normalizado de manera completa. Básicamente lo que dice el comunicado, los servicios responderán al diagrama que la municipalidad oportunamente aprobara conforme a las condiciones de estacionalidad determinadas en el mismo. Se comprometieron desde la concesionaria del servicio. Se llegó a este acuerdo por la buena voluntad demostrada por parte del municipio para ir respondiendo a algunos de los planteos formulados
por la empresa concesionaria y se sumó a ello la predisposición manifiesta de los representantes de la misma, quienes también se expresaron a través de una contestación enviado al secretario de Servicio Público de la municipalidad. Mientras se decide cuánto va a ser finalmente el valor del boleto, a partir de mañana el servicio va a funcionar con normalidad, que es lo que esperan todos los usuarios de la ciudad de Paraná, que de hecho ayer habían generado realmente demasiadas complicaciones en todo sentido. Así que ese es el tema que queríamos abordar en el día de hoy, porque ayer lo tratamos, lo estuvimos debatiendo con vecinales y con distintas experiencias por parte de los televidentes también a través de sus mensajes de WhatsApp. Cambiamos de tema, ahora sí nos metemos de lleno en las elecciones. Vamos a compartir el primer informe de la noche. Como nos enseñan desde la escuela primaria, el voto es la base de nuestro sistema democrático. Es la decisión más importante que tomamos en conjunto como ciudadanos y de ella depende quiénes serán nuestros representantes. Administrarán los recursos y dispondrán las políticas pensando en el interés de la mayoría. Podemos decir entonces que votar es mucho más que depositar un sobre en una urna, ya que en ese acto breve y en soledad dentro del cuarto oscuro, sintetizamos nuestras preferencias, nuestros miedos y también nuestras esperanzas. Estando los entrerrianos camino a las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 14 de abril y las generales del 9 de junio, ¿qué factores nos motivan a elegir entre uno y otro partido? ¿Entre tal o cual candidato? ¿Votamos a determinada lista porque seguimos una conducta o nuestra decisión está atada a la circunstancia que atraviesa el país en ese momento? ¿Le damos nuestro voto de confianza a quienes nos cae más simpático? ¿O analizamos qué intereses y objetivos persigue cada uno de los aspirantes? En los últimos años, las campañas electorales nacionales o provinciales se han caracterizado por mostrarnos más a los candidatos que a sus propuestas. ¿Acaso lo que plantean llevar adelante los políticos si ganan una banca o un cargo ejecutivo es menos importante? ¿Alguien lee las plataformas de cada espacio político? Mientras tanto, en Entre Ríos, y si bien la mayoría de los armados de las listas con las candidaturas a gobernador, diputados, senadores, intendentes y concejales siguen la cocina de cada frente o partido político, algunos de los nombres que trascendieron nos permiten aventurar que varios son los que pretenden continuar en un cargo o banca a la par que otros, los menos, se lanzan a la aventura de conquistar el electorado por primera vez. ¿Qué partidos llevan caras nuevas en las listas? ¿Hay nombres que sorprenden entre los aspirantes? ¿Habrá internas en los frentes conformados? Hoy, en el ventilador, elecciones 2019, los nombres. Bueno, le quiero preguntar a Carlos Mateoda, más allá de que se puede advertir en los pasacalles, en alguna, bueno, alguna exposición pública, algún lanzamiento dentro de alguna unidad básica o de un comité, a 3 días, el sábado vence el plazo para presentar las listas. 12 de la noche. ¿Ha habido tanta incertidumbre? Te lo pregunto por tu experiencia con respecto a otras elecciones. Que estemos a 3 días y nos preguntemos, che, pero... Debería decir que no, que es la elección con más incertidumbre, pero creo que no, que ha habido otras. Ha habido otras. Tal vez no para elecciones generales, donde uno, elecciones de cargos ejecutivos, quiero decir, donde uno puede ir vislumbrando cómo viene la cuestión, pero para legisladores ha habido casos en que la lista se anunció por Facebook el mismo día que se cerraba la inscripción. Lo que pasa ahora es que unos días antes del cierre de listas hubo algunas circunstancias que modificaron el esquema general. En el peronismo se abrió un paraguas, que es el del acuerdo mayoritario entre el sector de Bordet, que es más grande, y el kirchnerismo entrerriano, y eso ha hecho desistir a algunos aspirantes. Dilató la negociación. Pero además hubo algunos que se jugaban a ir por Unidad Ciudadana, o solos por Unidad Ciudadana, o que en esto de Río Revuelto, Ganancia de Pescador, si había 4, 5, 6, 7 postulantes, como en Colonia Avellaneda, por ejemplo, del peronismo,
bueno, podían llegar a tener una mejor performance. Como hubo acuerdo, eso hizo que algunos desistieran. Y en el caso del radicalismo, o de Cambiemos, en realidad son tres radicales los candidatos, los posibles candidatos. Frigerio viene el viernes con la intención de unificar. El efecto de La Pampa también llega a Entre Ríos. No quiere, sobre todo el macrismo, Marcos Peña, que es el jefe de campaña de Cambiemos. Hombre, el macrismo no quiere que pelea en las provincias. Que pierda el PRO como sucedió en La Pampa, la interna con la UCR. Sí, acá no iba a pasar porque son tres radicales, pero prefieren que no haya confrontación a nivel de gobernador. Así que te diría que tal vez en cuanto a los plazos, sí, es una de las elecciones que más se ha dilatado la definición. Luz, una de las preguntas del informe tenía que ver con que si había o no clima electoral. ¿Lo percibís? En la gente, digo. Me parece que sí, que ya se percibe. Me parece que hay un clima fuerte, por lo menos de debate político, de convulsión respecto de... Por el propio clima del acontecer social. El mal humor social se traslada directamente al clima electoral. Sí. Pensaba en esto de la incertidumbre y me parece que en los últimos días se resolvieron grandes incertidumbres. Lo que decía Carlos, la decisión del peronismo de ir unido resolvió casi todas las incertidumbres que estaban planteadas. Y tal vez la novedad de las últimas horas respecto de Cambiemos es la ratificación formal de un adversario para Atilio Benedetti dentro de la Unión Cívica Radical, porque se podía especular que hasta último momento Atilio Benedetti fuera el único candidato. Lacoste inscribió su postulación, Jorge Lacoste, diputado nacional, con un lema que es todo por Entre Ríos, el mismo que el peronismo usó en el 1998 en una interna. Tal vez la mayor incertidumbre hoy sea de los aspirantes a estar en la lista de diputados de Bordet, que son más o menos 240 que habían arreglado con el gobernador y que ahora ven que se achicó el margen porque hay que darle a otro. Le recordamos que entran, en caso de ganar, solo 18 ocupan banca. Sí. Alejandra, ¿qué pensás al respecto? ¿Percibís que hay un clima electoral de participación activa o, como dice Luz, el hecho del mal humor social por los aumentos, por lo que vivimos a diario, eso genera proporcionalmente que uno hable de candidatos y de otra opción o de tratar de revertir la situación del país? Mira, traje cuatro ejemplos totalmente diferentes y totalmente fuera de los candidatos y fuera de las encuestas también. En este sentido, traje nombres. Traje el nombre de Camila, traje el nombre de Marta, traje el nombre de Analía y el nombre de Roxana, que son con las personas que hablé últimamente. Camila tuvo que internar a su nena porque vive detrás de un arroyo de la escuela, de la escuela hogar. Tiene intoxicado el arroyo detrás donde vive. Entonces, los mediadores preguntamos en un momento de la mediación a las partes cuáles son los intereses. Entonces, la pregunta que me hacía cuando hablaba con la familia de Camila es, los candidatos se preguntan cuáles son los intereses de las personas a las que representan, los concejales de la zona se preguntan cuáles son los intereses. Con Roxana me pasó lo mismo, porque cuando le preguntaba, me decía, ah, no, si a mí me van a empezar a llamar, yo voy a poner YouTube, no pretendo escuchar la radio, porque yo le recomendaba una radio para que escuche. Pobre Roxana, en es YouTube decir, también va a aparecer publicidad. Sí. Entonces, a esto iba, es decir, cuando queremos identificar a las personas con las que nosotros hablamos y a la que queremos preguntar, como hablaba con una amiga, ¿qué es lo que piensa la gente de a pie? La gente de a pie depende con quién, claro. ¿No? Con los que están interesados en la política y quiénes nos van a representar y los que van a trabajar a diario y quieren estar tranquilos porque no les interesa que los llenen de pancartas y de avisos. Quieren resolver la situación diaria. A diaria. El día a día. Ya vamos a seguir debatiendo sobre esto. Simón, LT14 tiene una llegada muy importante a lo que es Paraná Campaña. ¿Se percibe en la radio el clima electoral, político? Mirá, la gente pregunta, consulta. No, la gente está preocupada por los problemas diarios, que no son pocos. Coincidí con lo que dice Alejandro. Coincido y hago... Si se quiere una diferencia con aquel militante político, digamos, que está más preocupado por la cuestión política en serio. Es decir, hay mucha gente de hace muchos años de esta parte que dejó de participar de los partidos como tales y hay otros que lo siguen haciendo. Bueno,
La gente que está más alejada de los partidos está más preocupada por los problemas cotidianos y aquel militante ve con expectativa cuando llegan los tiempos electorales de qué es lo que va a pasar. Y en ese sentido, quiero decirte que me parece que hay ruido tanto en Cambiemos, en cuanto a lo que se votó, las expectativas y las diferencias que surgen en el camino, y otro tanto en el justicialismo. Porque los que hoy se están uniendo, hasta hace poco estaban marcando muchas diferencias y hasta se niegan a sacarse una foto juntos. Entonces, me parece que el panorama es complejo todavía desde el punto de vista de lo electoral y de cómo puede representarse. Y la gente, la mayoría, está preocupada por la cuestión cotidiana y todavía no ve tan cerca las elecciones. Creo que se decidió que las elecciones se acerquen mucho más a la gente, claro, que la gente a las elecciones. A propósito de eso, Jorge, ¿no puede pasar también que el hecho de que se hayan desdoblado las elecciones, como así también sean muy cerca de las vacaciones, donde la gente se desconecta, más allá de que se vaya o no de vacaciones, entra en otra rutina del verano, más relajado, y de repente deja para un segundo plano lo que es la noticia, la información, los candidatos, y estamos a un mes y medio de ir a votar? Yo creo que sí, es como decís vos, me parece que la agenda provincial siempre cuesta más imponerse que la agenda nacional en un país absolutamente centralizado, incluso de los medios de comunicación. Este esfuerzo que hace Canal 11, con nosotros viniendo a charlar, es un esfuerzo casi, te diría, una inusualidad dentro de la norma, pero uno trata de acercarse. Me parece que la gente en todo responde cuando uno le propone cosas. Digo, a la gente no le interesa leer, dicen. Bueno, si ya salen buenos libros, la gente compra el libro en la medida que pueda. Lo mismo pasa con las elecciones. Cada vez que aparecen las elecciones, esa actitud quejosa que tenemos todos los ciudadanos, la expresamos. Pero llegado el momento... Fíjate vos que hay antecedentes con respecto a eso, porque en las últimas dos elecciones, en Entre Ríos fue más del 70% del padrón a votar. Por eso, yo creo que... Y eso que es una medida, después, más allá del mal humor, el malestar, diría el clima... Que es hasta una catarsis cívica, digamos, decir, yo lo voy a votar, no lo voy a votar, y uno se cree protagonista por un rato. Así que hay un compromiso. Eso me parece una buena noticia, ¿no? Que la gente quiera participar. Pero estamos en una instancia donde este juego lo juegan los dirigentes. Se ha dicho acá, bueno, 18 bancas en juego, frente a lo que decía, 240. Irónicamente, 240 personas que arreglaron con el gobernador. No sé si es ese número, pero básicamente tienen que estar al rojo vivo los teléfonos, los acuerdos, después quedan caras largas, hay gente que festejará. Y me parece que, también como dice Luz, el gran dilema preelectoral que era qué va a ser el peronismo ya fue saldado. Ahora lo que hay que poner es llenar los casilleros. Espero que me den un par de nombres en un ratito de quienes van a participar, por lo menos adelantándose, teniendo en cuenta que tienen muchísima experiencia e información y muchos contactos, a la lista que se va a cerrar el sábado, más allá de que pueda haber todavía negociaciones y seguramente... Te cuento una cosa. Vos sabés que recordaba cuando le preguntaste a Carlitos, algunos veteranos periodistas, compañeros de acá del panel... Hiciste un paneo general. Se va a defender alguien. Recordarán, y no voy a dar nombre, que tan al límite se llegaba en esta instancia que hubo un dirigente que hizo unas declaraciones para un diario, quizás Luz se acuerda, hizo declaraciones para un diario y ya sobre el límite, sobre el cierre de la edición, logró acordar, hizo otras declaraciones en el diario, salieron las dos como que fuera para con una página... ¿Una contradicción para o lo tuvieron que poner al cierre? Ese dirigente decía, tenía un discurso a las 6 de la tarde y otro a las 12 de la noche. Aparte lo reflejó. Era la época de Liquid Paper. Le daban la lista para llevarla al partido, podías tachar y escribir a máquina arriba. Después apareció la computadora y complicó eso. Pero además hay un sistema, por lo que decía Simón, hay un sistema que es el de las PASO, que desalienta la participación en los partidos políticos. No solo porque en un partido político opina sobre el candidato cualquiera, porque estaba obligado a votar y votaba en cualquier partido, aunque no sepa qué corno piensa de nada ese partido, qué ideas comunes tiene, sino porque además el criterio de una mayor participación obligatoria, que entonces no es tan meritoria, ha ido arrinconando a los partidos políticos. Entonces me parece que eso también hace que... ¿Quién va a llamar a la radio a preguntar qué van a hacer los radicales con el arroyo, con la Junta de Gobierno Arroyo Maturrango, que hay un cruce que no se puede pasar cuando llueve? ¿O qué van a hacer los peronistas? Si en realidad depende de la persona que la que van a elegir, no de la, de la idea partidaria. De la ideología. Analía. Sí, un par de cosas. Hace un rato estábamos hablando de la gente. Me parece una generalización demasiado enorme
para pensar en seres individuales. Entonces creo que hay gente que le interesa el tema electoral, gente que no, gente que está preocupada por las propuestas y gente que no. Uh-huh. Metodológicamente nosotros en las campañas sabemos que este es un periodo en el cual la gente más informada es la que le presta más atención. Y entonces está bueno hacer este tipo de debates como más largos. Después, en la medida que nos vamos acercando a la fecha de las elecciones, todo se vuelve mucho más instagramero, es decir, mucho solo imagen y no tanto... Imagen, eslogan... No tanta idea, sí. Entonces, canción este es el momento y algo pegadizo. Exacto, este es el momento en que aquella gente que está como más interesada en la cuestión política lee, se informa y demás. Eso por un lado. Después creo que, sobre lo que decía Carlos con el tema de los partidos, creo que las PASO vienen a representar una mutación que se ha dado en las prácticas políticas, en general. Yo estaba viendo, no sé si lo conocen, al Partido Libertario. ¿Lo ubican? Sí. Tiene 15.000 seguidores en las redes, es un economista, me lo anoté, expert, que es como el antipolítico, digamos. Uh-huh. Tiene otro economista al lado. Que, bueno, de hacer declaraciones... Sí, es como el antisistema, tajano, digamos, ¿no? Sí. Bueno, más o menos. Y por algún... Por eso, dije cómo. Sí, más o menos. Y por algún motivo hay un grupo de millennials que lo están siguiendo y como que se enganchan que en adhiere. Esa onda. Sí, no hago juicio de valor sobre esto. Lo que digo es, así como cambiamos las personas, como cambia la manera como nos comunicamos, como cambia la manera como estamos presentes, como nos cambia la percepción del tiempo, también se modifican las prácticas políticas. Mm. Entonces, yo me acuerdo cuando en mi hace 2-3 años, cuando era joven, cuando Alfonsín plantea, cambia, digamos, del modelo del radicalismo y presenta la contradicción fundamental, que era el modelo de Setúbal, que había armado el Changui Cáceres y la coordinadora, qué sé yo, pasa a... el discurso de modernización y cambia el paradigma del radicalismo. Yo en ese momento era militante radical y me acuerdo que estuvimos 3 meses debatiendo, encerrados en los comités. Que me gusta debatir también a ustedes. Eso ya no existe. No digo que esté mal. En grupos pequeños, sí, 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 que son militantes. Sí, sí. Entonces digo, ni bueno ni malo. Ahora, Analía, también digo, sí, sí, Ana. No, terminá porque lo mío iba para otro lado. No, digo que también el contexto para debatir, por ejemplo, les pregunto, Alejandro, vos has trabajado mucho en difusión de campañas. Hoy, si no hay un pegado de lista, si Bordet decide armar una sola lista, ¿no?, para el sábado, llevar su candidato a intendente, su lista de diputados y su candidato a senador, y de repente les dice a los demás que quieren participar, bueno, participen, pero van con un solo cuerpo, ¿no? Eso generaría una interna dentro... del frente, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, 7 candidatos a senador, 3 candidatos a intendente. Todos pegados. Pero de repente, no. Si el gobernador decide llevar una lista única. Lo que ha venido pasando hasta ahora. Lo que ha venido pasando hasta ahora. De repente uno entra al cuarto oscuro y también, si es peronista, se encuentra con un dilema. Sí. De decir, bueno, a mí este senador me gusta, o este intendente me puede llegar a gustar, o aquel. Y de repente es complicado. Sí, bueno, pero yo hice un juicio de valor sobre las PASO porque a mí me dijeron que las PASO eran para algo y creo que en eso no ha servido. Obviamente que puedan no coincidir conmigo. Pero lo que pasa con este caso es que es un recurso. Ahora todos creen que Bordet dijo que todos iban a pegar con Bordet. Y no, no lo dijo. Lo dio, sin pegar, que iban todos en la lista. Todos podían pegar a la boleta oficial, que es la de Bordet gobernador. Lo dio a entender más o menos. Ese era un recurso también... un subterfugio, si querés, un recurso que no estaba muy claro, que se utilizó en todas las elecciones, en la última de Uribarri. Uh-huh. También se podía, los que no pegaron, obviamente van en desventaja. Pero digo, cambiar la como decía Analía, debería ser producto de un debate, pero cambiar la práctica política también incluiría eso. Yo también tengo algunos años y me acuerdo que en el 83 se votó con los cuerpos separados y ahora para cortar un cuerpo de la boleta tenés que tener una tijera, una regla, un compás, porque te hacen cada vez todo más difícil. Sí, no, sí. Digo, es como una exageración, pero... Sí, de hecho los nombres cada vez van pegados uno al otro y la línea política es, márgenes fue más acomodando corto. Sus cosas en su beneficio. Y bueno, creo, yo lo que decía a las PASO, no que pretendo que el programa se dedique a las PASO, pero... Creo que hay una promesa incumplida de lo que para qué iban a servir los pasos. Mariano,
¿Hay nombres ya definidos dentro del partido justicialista? Yo creo que uno Mordet, sí. Lo único que no se está discutiendo hoy y por hoy me parece que es la candidatura de Bordet. No va a haber internas. No creería va a haber nadie que no. Se presente no, a mí como me precandidato a gobernador en el justicialismo o en el Frente Creer, porque involucra a otros partidos también. Todo puede fallar, decía Tuzán, pero me parece que hoy por hoy lo único que podemos estar todos de acuerdo es que no se ve otra candidatura alternativa a la de Bordet. A partir de ahí, sí, lo que durante 10 años fueron grupos diferentes que estaban cascoteándose desde veredas diferentes, hoy están necesitando integrar lo que son las listas en la cuestión de diputados y quizás esa sea una complejidad mayor que otros momentos. Y estamos hablando de que me parece que más que los nombres, hoy son los sectores, los grupos, representaciones. Cuando hablas de grupos, hablas de, no, de, me parece de que Cámpora, del Movimiento Evita, de la Corriente Clasista. Regiones de la provincia, también otro tipo de colectivos. Entonces me parece que sí es compleja la negociación, me parece que sí. Es complicada porque una cosa es quedarte afuera y otra cosa es que tu rival directo durante mucho tiempo en el mismo territorio sea quien entre. Entonces hay todo como un ajedrez, un rompecabezas armándose. La cuestión está totalmente ordenada y resuelta a partir de ese acuerdo. Dame un nombre, intendente, ¿quién va a ser? En las intendencias peronistas, después hay... ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el candidato intendente de la ciudad de Paraná? Y tampoco lo sabemos. Resulta muy interesante las declaraciones, a mi criterio, resultaron muy interesantes las declaraciones de Marcelo Casareto en un momento donde todos se cuidan de no decir nada. Marcelo Casareto dijo cosas. Incluso precandidato a senador. Sí, pero también anotó. Que va a ser precandidato. Va a ser precandidato con la posibilidad de ponerse el candidato a intendente de Paraná, a precandidato a intendente de Paraná. Y en ese marco dijo cosas. Me parece que hubo. No tengo que ser yo, digamos, el exégeta de Casareto, pero hubo una crítica a un sujeto tácito, de gente que no se termina de lanzar, gente que dilata la cuestión. Me pareció muy interesante y todo se nos prendió un nombre en la cabeza. Ana, quiero saber, ¿quién me explica cómo son las negociaciones, por ejemplo, entre estos dos peronismos? Vos me das tantos diputados, yo te doy. ¿Cómo es? Más o menos así. ¿Cómo es? Había una valoración. Así, tal cual. Exactamente. Sí, no es tan difícil. Ni más ni menos. Vos sabés que yo, digamos, escuchándolo, qué sé yo, yo creo que la verdad a la gente no le importa absolutamente nada la política hoy, en este momento. Nada, cero. Y tal vez menos que cero. Y creo que la política tiene que hacer un gran esfuerzo para tratar de que la gente tampoco se entere tanto de este tipo de negociaciones miserables, la cual funciona en este momento, porque si no, el desprecio es aún mayor, digamos. Es mucho más complicado. Va a tener que votar muchas veces, hay que intentar de convencer muchas veces a la gente. Van a de votar cosas. Muchas veces, pues, el 14 de abril las PASO, el 9 de junio las generales. Son muchas veces. Y después pasamos a las nacionales. Y viste, hay acuerdos que se van a romper, acá el futuro va a ser el festival de la traición, muchachos, esto va a ser así, sin dudas. Porque va a ser traición efectiva a veces. Yo puedo acordar algo con vos hoy que no te lo voy a poder respetar dentro de 5 meses, 4 meses. ¿Por qué? Porque no te dan los números. Si no te dan los números a vos, el que llamó por teléfono por vos tampoco te va a defender. Así es y va a ser. Coincido con Ale. Son cosas muy complicadas. Yo quería agregar algo. Sí, lo que dice Alejandro lo hablamos casi todos los días. Yo creo que el que está en política acepta un cúmulo de reglas, leyes de funcionamiento que son estas. Y yo no sé, pero te digo, sinceramente, no sé si a la gente no le... A la gente, que muchísimo, que es un colectivo... Sí, sí, es raro. Solo Mirta Legrand puede hablar de la gente. A los paranaenses les interesa o no lo de la política. Yo no creo que no les interese en nada. Sí creo también que si tuviéramos partidos más fuertes, con una identidad más clara, sería menos probable esta idea de que la alianza es con cualquiera. En realidad no es, yo no creo que sea cualquiera, ni creo que sea todo traición, pero bueno, mucha gente piensa lo que dice Alejandro. Entonces, bueno, si los partidos tuvieran una identidad más clara, esto sería más claro. Yo quería decir algo de Casareto, porque, disculpa que vuelva, yo no estoy muy acostumbrado a la dinámica del programa. No pasa nada. Sería una pena que la provincia se pierda un funcionario tan eficiente como ha sido Casareto en el IAPB, porque por lo que hemos visto, inauguró centenares de casas, enormes cantidades, por una candidatura a senador que
no sé si en realidad sirve para tanto, ¿no? Digo, lo digo irónicamente, pero... En tu tono condenatorio. En esta situación parece que cualquiera se anota para cualquier cosa. Seba, yo quiero decir algo. Un segundo, es muy importante. Me parece que estamos comprando el discurso de los medios porteños de que la política es una porquería, que estamos acá hablando de fútbol mientras la gente pasa miseria y acá estamos hablando de otra película, de un partido externo. Es importante decir que lo que se está jugando es el destino de Roxana, de Claudia, de todo, cada uno de los paranaenses que hoy están pasando. De Alejandro, de Sebastián. Exactamente, no estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cómo sigue la vida de la nuestra y la de los demás. El 14 de abril, ya vamos a seguir. No compremos esto de condenar a la política como una actividad ajena a lo que al pueblo le sucede. Exactamente. Ya vamos a seguir, pero el 14 de abril, van a quedar cuatro. Tiempos y tiempos, digamos. Otra cosa es hablar ahora. Ahora, en este momento, digamos, hablar ahora ya, digamos, de la política, digamos, de la rosca, de cómo, de qué manera, cómo. Sí, pero ahí se definen cuestiones claves también. Estamos a cuatro días de decir, bueno, vos vas a ser el candidato a intendente de la ciudad de Paraná estaría o el precandidato para dirigir los destinos de la ciudad durante cuatro años. Estaría ¿qué más importante mismo que el arroyo eso? Contaminado no detrás del escuelo hogar. No hay ningún problema. Es luego. Elegir, digamos, en cada partido, cada historia tiene que elegir con quién va a participar. Perfecto, después venimos a elegir nosotros. Hoy, digamos, cualquier señora está golpeando la puerta y decir, che, ponelo a tal. No te van a dar bola, bueno, flaco, no es tu tiempo. Eso pasa por las PASO. Yo estoy de acuerdo con lo que dice él, digamos. Quiero decir, ¿cuál es el efecto real, efectivo de las PASO? A la vez, digamos, los otros días discutíamos acá con el Nico de que era una oportunidad, decir, bueno, al menos para mí es las una PASO, oportunidad. Las PASO pero hay un una cosa cosas. Que convengamos, no es hoy. La oportunidad. Bueno, vamos a escuchar a la gente y después seguimos debatiendo si las PASO o no definen cosas en esta elección provincial. Muchos mensajes, Sebastián. Buenas noches. Creo que la gente está desilusionada con todos los políticos. Puro chamullo y después nada. Soy Fermín y los miro siempre. Buenas noches, soy Blanca del Centro. Hace muchos años que trabajo en la administración pública. Espero que esta vez no pase lo de siempre. El que gana las elecciones, sea del partido que sea, peronista, radical, del PRO, socialista, echa a la gente laburante y pone a la suya. Lamentable. Buenas noches. Creo que las elecciones tienen ese no sé qué. No creemos casi en nada. Pero de alguna manera estamos atentos al nombre, a la propuesta, al eslogan. Lo seguimos casi como una novela, más bien como un culebrón, nos dice Omar desde Colonia Avellaneda. Hola, buenas noches. Me pregunto y les pregunto a los que están en el panel y saben mucho más que yo de política, ¿qué pasó con Solanas? Hace un tiempo lo veíamos por todos lados. Abrí el horno y lo veía Solanas. Ahora no lo escucho por ningún lado. ¿Se mudó? ¿Lo mudaron? Hola, buenas noches. Creo que los ciudadanos tenemos los políticos que nos merecemos. Pasamos meses pidiendo renovación, caras nuevas, y cuando aparece alguien, no lo votamos porque no lo conocemos, o si tiene poca edad, decimos que no tiene experiencia. ¿Y entonces? Bueno, ¿hay caras nuevas? Hay un comentario de un oyente. Fermín, creo que, no sé, el primero que dijiste. Yo concuerdo con él y, digamos, está buenísimo lo que vos decís, Luis, estaría bárbaro que nos pasara todo eso. Pero no pasa todo eso, de que yo sé que mi voto va a definir a lo mejor un montón de cosas en mi vida. Pero uno está tan desilusionado. Ve, por ejemplo, esto que te decía, la unión de los... Se dicen de todo, uno entre otro, y después los ve a todos juntitos, abrazados... Sí, está bien. No hay manera Se entiende y es claro. Al mismo tiempo, reitero, más del 72% del padrón fue a votar en las últimas dos elecciones. O sea que la gente quiere un alto nivel de participación en Entre Ríos, incluso con relación a otras. Meses atrás yo te decía que a lo mejor la verdadera grieta se está dando, o una grieta desconocida está entre los que están desesperados, están llegando a límites donde la resistencia ya les empieza a gastar las piernas, y quienes mal que mal todavía tienen un resto de confort para recortar y seguir tirando para adelante. Pero hay un montón de gente que está expectante porque sabe que lo que le cambió mucho la vida a partir de determinado momento, que fue diciembre de 2015,
y está viendo cómo se sale. No sé si identificarán con la dificultad el tema de esta elección provincial. Sí creo que tienen más en cuenta lo que varió a nivel municipal, que es el contacto. Un arroyo no es el mismo arroyo, si se cuida o no se cuida, si hay respuesta en desarrollo social. O sea, las urgencias son más en carne viva y a flor de piel, y esa gente sí tiene percepción de qué es lo que significa un gobierno y otro. Bueno, yo no puedo creer que en este panel de notables no me den un nombre de candidato intendente de la ciudad de Paraná. Lo que decía recién, los que se abrazan son del mismo partido. Digo, no es tanta sorpresa. Digo, la dinámica de la política... So, en algún momento estuvieron juntos... ¿Cómo es la cuestión? En un momento no le creemos a la política, ignoramos su dinámica, a la política partidaria, a la política minúscula, si se quiere, y después nos sorprendemos porque la dinámica se repite. ¿Cuántas veces hemos visto la misma situación? Bueno, yo me voy a pintar pasacalles un segundo y les doy un hándicap para que me den dos nombres. Renová tu casa con Tersuave. Encontrá en Su Color Pinturerías toda la línea para interior y exterior con el mejor asesoramiento. Con tanta lluvia entró humedad a tu casa... Tercitech de Tersuave es la solución. Protege tu casa formando una película con poliuretano que evita que reingrese el agua a tu casa. Se puede aplicar en techos y paredes. Esta semana podés conseguir a 815 pesos los 4 litros. Encontrá los productos de Tersuave en cualquiera de las sucursales de Pinturerías Su Color. San Juan y Colón, Echagüe 824, Babio y Pellegrini y Provincias Unidas. Consultas al 0343-466-0384. Bueno, empiezo por vos, Carlos. ¿Quién va a ser el candidato o van a ser los candidatos a intendente del justicialismo en Paraná? Bueno, Adán Ball no tiene otra alternativa que ser candidato. ¿Va a ser candidato? Sí, en el peronismo hay muchos enojados porque no da señales, porque no atiende el teléfono, no recibe a nadie. Que se ha dicho de todos los candidatos todas las veces, pero bueno, en su cercanía hablan de una campaña corta basada en la imagen de él. Esta demora desde... De alguna manera lo engorda a Barisco en términos del oponente. Y no falta quien dice, che, está dudando, está... Pero yo creo que no tiene alternativa. Así que me parece que él va a ser. Y en todo caso habrá que ver si los grupos que están más cerca del kirchnerismo, con Blanca Osuna como uno de los referentes, tienen una decisión de apoyo en ese paraguas del acuerdo provincial o presentan una candidatura diferente. Bueno, vamos a pasar a Cambiemos. Frente que decidió ir como frente finalmente... Más allá de que los candidatos pertenezcan de la Unión Cívica Radical, tanto en la provincia como en la ciudad de Paraná, el intendente, que va a tener un oponente que ya largó su candidatura, que es Emanuel Gainza, y también otras figuras que hasta el momento van a seguir participando, Jorge. Bueno, todo parece indicar que sí, o por lo menos esas son las declaraciones que han hecho. Lo que vos decís, Barisco. El intendente Barisco. El intendente que busca la reelección. Que bueno, me parece que es la figura fuerte. La recordamos a la gente que el Frente presenta varios candidatos, va a haber una interna. Barisco, Gainza. Barisco, Gainza, y como bien dijiste, Dublovski también parece decidido a lanzarse. ¿Sí? A mí me parece interesante también las declaraciones que hizo Barisco en su momento, cuando se le preguntaba por estos, si es que acaso va a haber algún acuerdo o no, y él decía, bueno, están las pasos y al final... ¿Sí? Después de las PASO estamos todos juntos, dijo algo así. Fundamentalmente creo yo, también quizá una interpretación por mi parte, haciendo alusión a Gainza, porque uno no ve que haya un encono entre ambas figuras, ¿no? ¿Es una renovación Gainza o es parte de la política, ya porque lleva sus años? Bueno, Gainza es una persona joven, me parece que lo que se está jugando es la posibilidad de futuro cuando haya una renovación, sabiéndose, perdidoso en una contienda, nada más ni nada menos, contra el intendente de Paraná. Me parece eso una interpretación, insisto. Me llamó la atención que la foto de Gainza sea con Vidal y no con Macri. Yo creo que está abierta la posibilidad. Está abierta la posibilidad de que se bajen algunos postulantes de la interna de Cambiemos. Sí. No sé si Gainza va a llegar, porque es muy conocido, pero bueno, hay que ver si eso rinde a las PASO. Me parece que Benedetti necesita el apoyo de Barisco sí o sí, lógicamente, y lo va a bajar a Corvalle. Claro. Y bueno, Dublovski, no sé, es el que parece más decidido.
aunque tiene por ahí unas declaraciones que lo hacen parecer como alguien que no conoce todo el mecanismo de, claro, de la política. Está, Analía quería decir algo, está hablando, sí, en el mismo lenguaje que Gáinz, en el sentido de quiero convocar a la gente que no me conoce y quiero decir que estoy comprometido para renovar. Estoy comprometido con, y habla de su familia, está salió con toda su fuerza, ¿no? ¿Quién? Diego Durán. Sí, pero quería decir algo. Vos le preguntabas recién si Gainza era renovación o no. Uh-huh. Yo creo que a veces los jóvenes son una renovación política y a veces las prácticas o metodologías son una renovación política. Que no necesariamente la renovación pasa por la edad, sino más bien por las prácticas al hacer campaña. La manera distinta de hacer política. Sí, en este sentido, me parece que en su momento el PRO trajo como una metodología distinta y de hecho hoy se muestra que al momento de conformar listas y demás tienen como una visión un poco más empresaria, por llamarlo de alguna manera, y no son tan de engancharse en candidaturas más testimoniales, como por ahí sí sucede eso con los partidos más tradicionales como el peronismo, el radicalismo, que tienen decenas de años de historia. Lo utilizan muchas veces para legitimar al otro candidato. Sí, sí, hay tienen una lógica distinta. Uh-huh. Tienen una lógica distinta. No, bueno, la pregunta que les quiero hacer, ¿quién quiere responder primero? Ana. No, quería hacer una pregunta, Analía. En cuanto a esto de las campañas, yo estoy de acuerdo como que el PRO trajo una nueva impronta, manera, con poca agresión, estar más abierto. Pero no lo escuchaste a Duclos. ¿Poca agresión? ¿Poca agresión no lo escuchaste a Duclos? ¿Poca agresión? Estoy por hacer una pregunta. Ladrón, no, pero corrupto, por eso yo estoy aclarando. A vos te parece, a vos te parece. Dijiste que el peronismo era un tema que... ¿A vos te parece que la campaña va a ser así este año? Porque ya empezaron con agresiones. Ahí viene lo que me están diciendo ustedes. Entonces, te digo, ¿te parece que va a seguir así como fue? Depende en qué lugar estás. Si a vos te va bien, no podés pelearte con nadie. Entonces, los que están mejor posicionados son todos divinos, por eso no hablan mucho. De hecho, no participan del debate. ¿Quiénes son los mejores posicionados? No tengo ninguna encuesta. Ah, perdón, perdón, pensé que... La semana que viene charlamos. Me parece que claramente cae Maduro, que Barisco está... Claramente, Barisco. 20 y pico puntos por arriba de los otros candidatos. Porque, a ver, yo a Dulovski no lo conozco y trabajo de esto. Creo que mucha gente no lo conoce y es difícil entrar a un candidato en dos meses. Por eso es agresivo. Cuando no lo conocen, lo que tienen que hacer es hacer que de alguna manera los periodistas lo levanten. ¿Cómo hacen que lo levantan? Diciendo, no digo que sea el caso de Duclos... Bueno, posicionarlo, ¿no? Levantarlo. Va a quedar Duclos, porque... Es difícil de decir. No digo que sea el caso de él, pero en general, cuando alguien está muy abajo en el nivel de conocimiento, dice una barbaridad... O hacer para gesto hacer. Como de... Ha sido una campaña. Sí, como... Está bien. Eso está bien. Yo estoy de acuerdo. Desde con esa por lógica. Supuesto, es una lógica por ahí de crecimiento. Ahora, de campaña. Pará un poquito, pará un poquito. Pero lo que digo es esto. Hay una cosa que me parece que es lo que quería decir Carlos muy temprano, es decir, vos tenés que conocer el juego que está jugando. Sí, claro. Sí. Porque si vos sacás los pies del plato, no volvés a meterlo nunca más. Creo que Dulovski le dieron el manualcito de allá, de Buenos Aires, donde el tipo dice, mirá, de cada 10 tipos, 7 quieren votar a uno nuevo. Esa es una buena que vos tenés, metele para adelante. Otra, muy buena, una que está re buena, que dice, el que no está procesado. Hay gente que no vive en la Argentina y que no sabe, digamos, que por ahí la justicia es un poco permeable a procesar a gente, digamos, en momentos oportunos. Pero bueno, entonces, toda esta está tirando... Yo lo he escuchado decir cosas de sus competidores directos, que por eso a él te decía, Anita, vos decías, no, qué sé yo, el peronismo, que se odiaban. Estos... Loco, este pibe parece que viene de Alemania, no tengo ni idea, digamos. Es una cosa muy complicada. Ahora, para después juntar piola y decir, no, nos vamos a llevar bien. No volviendo al tema de las PASO y la importancia de las PASO. Es que no tiene chance. Y de los nombres. ¿Son transferibles realmente los votos de un candidato al ganador? Hago esta, ante esta hipótesis, ¿no? Barisco, Gainza, Dulovski, ¿no? Barisco saca el 10... Gainza el 9 y Dulovski el 8. Ahí hay, ¿no?, un tema. Seba. Uno, a la lectura que va a hacer Carlos Mateoda, Jorge Riani, Mariano Coan es el Frente Cambiemos suma tanto. Ahora bien. Bueno, no sé si voy a leer eso. Claro. Bueno, Cambiemos sacó 10 más 9 más 8. Pero y el Frente Justicialista. No se suma, ahora, ¿sí?
matemática. Sí, es política. Sí, está bien, pero por lo general es una lectura que se hace. Es una lectura. Claro. Sí. Es una lectura. Digo, pero en realidad son transferibles, digo, la gente que lo vota no, a Gaisa no lo son. No, o sea no, que no, no, no vamos a tener un panorama concreto de quién sacó más votos. En hay gente que vota porque le da lástima, por ejemplo. De verdad. ¿Le da lástima hay que gente Ana? Que vota porque dice, no, pobre, mira, este es re bueno, no va a sacar ni cuatro votos. No llega a las generales. Sí, claro. Sí, sí. A las generales. Que tiene cierta compasión por el partido claro. Minoritario. Entonces, sí, por supuesto, votar, siempre. Total en las PASO no es como de verdad. No. Vota con calidad. No, entonces vota por afecto, claro. Es verdad. Pero que no, son de verdad, son una cuidado, lo que estoy diciendo. Suele pasar de que uno. Lo que estoy diciendo, les aclaro esto. Tiene una base que es que nosotros, una de las investigaciones que hacemos son focus. En los focus lo que aparecen son las motivaciones. Y entonces cuando le preguntamos a la gente por qué votas en las PASO y las motivaciones son distintas. La gente vota por cosas diferentes en las PASO que en la general. Estoy respondiendo a tu pregunta. Sí, 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 es cierto. Sí, sí, tiene compasión por el partido minoritario. No es de verdad. Te dicen que no es de verdad. Hay un fenómeno que no se puede dejar de lado, que es esta cuestión que va a tener la dirigencia, quienes están sobre el armado de listas, que tiene que ver con esto de la transferencia o no de votos que también estabas hablando. Es evitar la dispersión, la fuga de votos. Es decir, ¿será que más candidatos te garantizan sumar para un mismo frente o no? Creo que es un gran temor que tienen hoy los dirigentes, sobre todo de los frentes mayoritarios. Les voy a hacer una pregunta. Bueno, no te podés ir a muchos lugares. No te podés ir a muchos lugares. Si vos estás entre Barisco y Gainza, después no lo va a votar Aval. Claro. Si vos estás entre Bordet y Solana, después no lo va a votar Aval. Claro, por eso no hay tanta diferencia, no hay tanta fuga, digamos. Pues. Excepto que te gusta votar, digamos, es decir, entonces, me voy a meter en esta interna. Entonces el conjunto de las PASO prácticamente gana la general. O vamos a suponer. Existe una idea perversa, ¿viste? De alguien que dice, mirá, vamos a meternos ahora en las PASO a votar en este partido para meter este candidato y después nosotros en el futuro le ganamos. No, pero por ejemplo, en el peronismo de Paraná ha pasado en las últimas dos o tres elecciones que un par de grupos se toman venganza de la elección anterior. Tal vez votando, tampoco puedes mandar a mucha gente a votar, algunos, 100, 200 votando a un vecinalista. Ahora, Dani Rossi armó el vecinalismo peronista, que es como una especie de ambulancia que puede llegar a juntar eso en algunos lugares, algún enojado que quede. Pero si tomás a los dos frentes más grandes, no es tan fácil irse de uno a otro, porque no tiene mucha lógica. Y pero eso en Paraná, porque en ciudades más pequeñas, 100, 200 votos, te cambian la elección. Por supuesto. Claro. Entonces, todo Paraná campaña se maneja con una lógica diferente. Bueno, quiero está más bien, nombres. Pero 200 votos es como quiero el 20%. Más nombres. Y lo podemos acá ascender. Acá serían 25.000. Nos mira mucha gente, hay muchos estudiantes, hay mucha gente del interior que vive en la ciudad de Paraná, así que quiero algún candidato fuera de la provincia de Entre Ríos, de la ciudad de Paraná, perdón, no sé, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú. Bueno, Concepción del Uruguay. ¿Alguno de ustedes? Perdón. Perdón, 14. ¿Alguno de ustedes está en la lista? Arrancaron 14. ¿Alguno de ustedes integra una lista? Hay alguien que dijo que está en tres listas. Yo creo que estoy en dos o tres. Porque hay periodistas. Sí. Sí. Hay periodistas. Ya estoy hablando con vos. Antes me voy a relajar un poco. No, yo a ver. Me voy a relajar un rato y me voy al spa de Howard Johnson Mayorazgo. Mirá. Spa de Howard Johnson Mayorazgo. Gabinetes de tratamientos faciales y corporales. Exclusivos días de spa. Jacuzzi. Terapia cocooning. Sauna y baño turco. Piscina cubierta climatizada y exterior en temporada estival. Gimnasio con máquinas de última generación. Zen Spa de Howard Johnson Mayorazgo. El lugar ideal donde tu mente encontrará su estado de serenidad. En Echeverría y Miranda, Paraná. Bueno, más nombres, Jorge. Dicen que en Concordia, bueno, Cresto por supuesto va por la reelección. ¿Sí? Hay que ver qué hace Giano. Bueno, dijo hoy que va a competir. Que va a competir. Que estaba el rumor de que decían, bueno, no, a Giano le van a ofrecer diputado provincial, presidente de la Cámara. El actual senador. Para Ángel Giano, para blindar Concordia, pero en realidad bueno, Giano. Esa es interesante, digamos. Ahora, ¿qué hace Bordet con su amigo Giano de toda la vida? ¿Le va a decir que no pegue? Me parece que eso es. Y si en Concordia pegan todos, ¿por qué no en Tala? A ella le quería hacer una pregunta que sea más de eso. ¿Sí? ¿Puede ser eso, digamos, de que por ejemplo se pegue en Concordia o Gualeguay y no se pegan para nada? Sí, pero es antipático. Pero eso se puede hacer. Pero efectivo. Se puede hacer, porque cada pegado es un acuerdo entre el apoderado de cada lista. Vos tenés que hacer un acuerdo por cada lista que quiere pegar. Puedes decirle
a la lista de Hugo Pitur, de, no sé, de cambiemos, de la lista de no sé, de cualquiera, del ruso Koch en Nogoyá, vos pegás, y a la de Pedrotti, el funcionario de deporte, Perotti, perdón, vos no pegás. Porque es un acuerdo por cada lista. A mí me encanta, porque ustedes dicen, o sea, pegar, como todos. Que vayan a la misma lista. Ah, pues gracias. No, no, gracias. Ir la lista. En Concordia, es decir, Bordet gobernador, Giano intendente, Bordet gobernador, Cresto intendente. Pero en ese caso, perdón, la misma lista. Quien lo dijo, en ese caso, un par de nombres más. Bordet, digamos, le permitiría pegar a los dos. Y yo no creo que tenga otra alternativa. Se puede. Vuelvo a decir al jefe del bloque de senadores de tu partido que no pegue. En La Paz, Sarubi, que la verdad es que le da muy bien la imagen, va por la reelección. Presenta mañana seguramente su vice y con muchas posibilidades de repetir mandato. Ojo con los vices porque ahí no son buenas las experiencias en Paraná. Sí, pero Paraná funciona con una lógica distinta. En varias localidades. Chajarí, al resto de Argentina. Argentina. Hay varios lugares. Uruguay, Argentina, a toda la Argentina. ¿Tenés noticia de Nogoyá? Pero sí, senador de Paraná campaña por Cambiemos, podría ser alguien de Viale. Que no va por la reelección. Estaba pensando en Zavallo, que había sido. No, pero es del Frente Justicialista. Sí, está. Como todos queremos vivir así. ¿Conoces el candidato ese de Analía? ¿O no? ¿Te sorprendió? No me sorprende porque anunció, diría con bastante tiempo, con bastante alteración, que no iba por la reelección. Creo que estamos hablando del mismo, el intendente de Viale. Sí, Uriel Grubacher, que decidió no ir por la reelección, pese a que era lo que le pedían. Y respecto de los pegados, sí. Y tiene su lista de continuidad, digamos, con su secretario de gobierno, que es el doctor Reis. Pero el vice no le pedía eso, ¿no? El vice no le pedía Se lo ofrecieron y no aceptó el vice. Yo entiendo que ahí hubo un desacuerdo, que habían acordado 4 años cada uno y se rompió. Bueno, es largo. Hay un fenómeno de pegados así. De Paraná campaña, posibilidad o no de pegados, como estabas hablando lo de Concordia, sí. Que tiene que ver con el justicialismo, por ejemplo, en los lugares donde no es gobierno. Y en algunos lugares donde también es gobierno. En María Grande hay dos candidatos del justicialismo. ¿Pegarán, no pegarán los dos con Bordet? En Crespo arrancaron 4 candidatos del justicialismo contra el intendente radical de Cambiemos, Schneider, que va por su reelección. En Viale hay por lo menos 2 candidatos también, sí. del justicialismo, en un lugar donde gobierna Cambiemos con un intendente radical que llevará 2 candidatos, creo, a la interna de Cambiemos también en Viale. Sí. Me tengo que ir a una breve pausa. ¿Va después a ser de la pausa, ahí perdón, ver la estética Ana, de Bordet? Un segundo. Va a ser gracioso, nada, sí. Esto. Va a ser gracioso verlo a Bordet en todas las listas, aun cuando están encontradas. Porque la estética es como que van todos copiándola. Para sumarse, digamos, a... Me imagino que va a tener el mismo color, por lo menos. Sí, sí, sí. Como para... En algunos lugares va a haber encuesta. Tengo para después. Más experiencias de Alejandra Retore. Tengo encuestas de Jorge Riani. Y veo que Mariano Coan tiene información al momento porque está muy pendiente del teléfono, así que yo supongo que va a dar algún candidato. Además, la gente que se comunica a través del WhatsApp... Está tirando nombres y tenemos muchos mensajes. Después de la pausa, seguimos con más debate. Bueno, ya vamos a seguir compartiendo mensajes de la gente en este programa Debate Político, a muy pocos días de la presentación de listas. ¿Quiénes van a participar de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias el 14 de abril en la provincia de Entre Ríos? Jorge Riani tiene un par de encuestas. Sí, yo en realidad no son mías. Que se van actualizando en realidad, sí, semana no tras semana. Mías. Yo recuerdo que... por supuesto, no son tuyas. En el primer programa tiramos varias encuestas y entre todo más o menos se armó una corriente de datos. No, acá la que traje yo, la de testear, que es aquella que... Tiene, digamos, las credenciales, que yo lo dije en un programa anterior, de haber acertado en las elecciones municipales anteriores. Se ha especializado un poco en Paraná, con 523 casos que hizo entre el 13 y el 15 de febrero de reciente. Y da que un 37% está indeciso, no sabe, no contesta, es una elección abierta. Pero con una, digamos, un posicionamiento de Barisco fuerte,
del 22% frente a Val, que aparece como el más expectante de la oposición, del 15% que lo ubica a testear, ¿no? Testear. Por supuesto que son números que pueden cambiar, son números que tiene un 37% que no sabe, no contesta, y también es, lo que hizo la gente de testear fue comparar fuerza con fuerza, y ahí también Cambiemos aparece incluso un poco más arriba que la propia figura de Barisco, porque da 38 frente al PJ, que da 24%. Esos son los números que ha... ¿Y al gobernador? Gobernador no tengo, pero si son las mismas que vimos la semana pasada, ¿te acuerdas que estaba muy bien posicionado? Bordet. Estaba muy posicionado. Yo le quería hacer una pregunta, Analía. Vos hablaste en relación a la encuesta de Jorge, vos hablaste de las motivaciones de la gente que votamos. El tema del estado de la situación judicial, procesal de Barisco, ¿no le pesa a la gente por los números que está dando? Para algunos incide. Sí, y para otros no. ¿Y porcentaje? Para algunos... Porque no hay una ley electoral, no pasa nada, se puede... Sí, el tema es, si, a ver cómo le digo, si algún sector del electorado siente que la causa judicial es un armado para atacarlo, el candidato, en este caso es Barisco, pero le pasa a cualquiera, pasa al rol de víctima, claro. Y la gente tiende a solidarizarse con las víctimas. Entonces, hay que ver de qué manera se construye, claro. Porque nosotros, el voto no es racional. El voto, como ya lo charlamos, es por una multiplicidad de factores, como así como no compramos racionalmente. En muchos casos compramos cosas porque nos gusta, porque lo sentimos cerca. Digamos, en política funciona muy parecido. Hacemos muchas cosas por lo que sentimos y no por lo, no tanto por lo que pensamos. Vos sabés que por el tema de la enfermedad también eso levanta al candidato. Sí, le pasó a Alfonsín cuando chocó. Ustedes se acuerdan que Alfonsín... Bolsonaro. En su momento era lo peor del mundo por la inflación, la hiperinflación que se fue antes, qué sé yo. Chocó, casi se murió. La de Cristina también fue un golpe muy fuerte. Más allá de que estamos hablando de una tragedia, ¿no? Exacto, lo de Cristina fue lo mismo. Y lo balearon a Agustín en el 93 también. También, claro. Otro ejemplo. Lo balearon a Agustín y Crespo. Perdón, en la Carlos. En la época de la interna con Barisco a gobernador. Quiero agregar algo. Es muy interesante lo que está diciendo Carlos. Quiero agregar algo. Quedó la idea de que fue un autoatentado. La gente ha hablado de un autoatentado en el caso de Guti. Que se produce precisamente después de que la víctima iba a aparecer en los diarios siguientes. Recuerdo una caminata de Barisco con Concordia. Lo habían atacado a Barisco. Fue la persona que recibió el piedrazo en la frente. Que lo estaba acompañando. Era una caminata en Concordia. Hay una cosa que creo que podemos conseguir con Analía, que se la decía de Viale, pero me parece que se da, que es una gran diferencia respecto a 2015, en un escenario de elecciones desdobladas, que me parece que hoy con la economía como está favorece a Cambiemos, la elección separada, que es que hay 29 intendentes de Cambiemos, y de esos 29, 27, incluyéndolo al de Viale, al de La Paz, al de Nogoyá, al de Victoria, al de Chajarí, al de Federación y a otros varios más, le está haciendo bastante bien al de Crespo, algunos con el caso de Crespo, con niveles de imagen altísimo. Y en encuestas que hace el gobierno, que van a hacer el gobierno, más altas que Bordet o igual que Bordet. Por eso digo, lo de, ella mencionaba La Paz, Nogoyá, Victoria, son lugares donde Cambiemos tiene chance de traccionar desde abajo, ¿no? Sí. Y en los lugares donde el peronismo supuestamente está bien, primero hay que ver si está bien, mencionaban hoy Concepción del Uruguay, donde Laurito no quiere ir y aparecen 14 candidatos, 14 aspirantes, vamos a ver cuántos quedan como candidatos a La Paz o precandidatos, no tengo bien definido cómo decirlo. O Concordia, donde hay dos referencias muy fuertes del peronismo que están disputando ahí. Y eso me parece que el acuerdo provincial les trajo una suerte de tranquilidad. Pero no debería ser una cosa que el justicialismo de estos lugares subestime. En algunos lugares, yo quería contar el caso de Nogoyá, por ejemplo, que bueno, debió haber ocurrido hace 20 años, pero bueno, finalmente ocurrió. Lo desplazan un poco al eterno diputado José Sende y a otros dirigentes que son... conocidos, no tan bien conocidos, y aparece una serie de peronistas nuevos, Emiliano Cardoso, Perotti, un chico de apellido Navarro, que no es Maxi Navarro, sino otro familiar, que bueno, más o menos intentan, para enfrentar este caso a Cabaña, que le dan muy bien la encuesta, al Rafa Cabaña, intentan mostrar una cara diferente.
Y esto lo enlazo con lo de Gaines, a la juventud y eso. No siempre la juventud es sinónimo de totalmente de acuerdo con lo que decía Analía, es sinónimo de cambio de práctica. Hay tipos que son políticos viejos y se renuevan. Y hay este trasplante de cara también, si queremos cambiar de cara nueva, ¿no? Pero digo, me parece que hay en cada una de estas localidades donde cambiemos gobierna una usina electoral distinta, un laboratorio electoral, quise decir, distinto para el peronismo, porque no hay una receta. Cuando se propuso la reforma política con boleta única, estaba bastante claro que el buen posicionamiento de Bordet iba de la mano de un resultado, iba a ser muy difícil ganarle a Bordet en esas condiciones. Pero ahora hay 30 intendencias casi donde el intendente de Cambiemos empuja desde abajo. Yo lo excluiría tal vez al de San Benito o al de Bogri, que tuvo algunos inconvenientes últimamente, pero después los otros están bien. Arrastran. Entonces, para arriba. Esa bueno, es una novedad levanta. Respecto a 2015. En 2015 había 8 intendencias de, sí, y eran de hecho, Juan, los gobernadores radicales con identidad propia han desdoblado para no quedar pegados al gobierno nacional en una elección unificada. Y tenemos otro problema en el interior, las intendencias de Cambiemos vienen recibiendo un 12% más de coparticipación que las de la gestión anterior por este fallo de Lorenzetti. Y al mismo tiempo se va a dar el efecto de distribución de lugares que tienen muy cerca la producción agrícola, como por ejemplo Crespo, como por ejemplo Nogoyá, Diamante, que va a ser época de cosecha gruesa, cuando el año anterior, el antecedente inmediato anterior, era una época de muchos problemas a raíz de la sequía. Entonces, puede haber un efecto que complique. Quiero preguntarle por la importancia de los concejales, que son los que tienen que salir a poner la cara muchas veces en las intendencias, en los municipios, a partir de las experiencias que contabas vos, Alejandra. Bueno, fíjate que ayer lo escuchaba al intendente Barisco conversar con Antonio Tardelli y él hablaba de que la Municipalidad de Paraná tiene un muy buen presupuesto y puede responder, por ejemplo, a los problemas que tenía con las empresas de colectivo, entonces van a poder volver a funcionar y no va a faltar y todo se va a poner en marcha. Entonces, yo hacía una pregunta. Y después volvía a estas personas que traje los nombres. Si la Municipalidad de Paraná tiene un muy buen presupuesto y puede volver a los subsidios y en marzo los chicos van a contar con todos los colectivos y todas las frecuencias para ir a clases y no tener ninguna dificultad, ¿por qué tenemos tantos barrios con tantos chicos con tanta pobreza? ¿Por qué tenemos la cantidad de volcaderos, aparte del volcadero municipal? ¿Por qué tenemos una ciudad tan destrozada y por qué tenemos estas necesidades y tantos timbrazos de gente pidiéndonos comida en las casas? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué la infraestructura de nuestro Paraná está así si tenemos este presupuesto? ¿Cuál es la contradicción? Entonces decía, ¿podríamos hacer nosotros, quienes estamos en este panel, con alguna prueba, y no sabía que venía Analía acá, podríamos hacer una prueba y agregar a nuestro Facebook una cuenta para abrirle a la población la posibilidad de expresarse de aquí a las PASO, por ejemplo, qué es lo que necesita, cuáles son las necesidades reales que tiene, y que digan lo que les pasa, qué es lo que les está pasando y qué es lo que necesitan? A ver si reaccionan, porque pareciera ser que esos concejales, a quien no desestimos para nada, porque cada uno ha ido a votar y tengan o no razón o tengan o no identificación o identidad esos votantes, han sido votados por nosotros. Sí, son los representantes. Son los representantes. ¿Qué han hecho hasta ahora o qué han podido hacer hasta ahora? Porque eso es otra cosa. No es que han hecho, ¿qué han podido hacer hasta ahora? Alejandro. Yo decía, no era que le quiero sacar el sallo a Barisco y demás, digamos, ¿no? De su responsabilidad, pero él no es responsable, de alguna manera, de toda la miseria en la cual está instalada la Argentina en este momento. O sea, esto es una cuestión, a la pobreza estructural. Una pobreza estructural que ha impactado en la escuela, todavía los chicos no empezaron las clases. Este va a ser un año muy duro, va a ser muy complicado. Barisco tiene una municipalidad solamente, digamos. O sea, no todos son empleados municipales, porque si no sería peor, digamos. Sería una cosa tremenda, digamos.
más allá de que vivimos una ciudad con una administración pública muy pesada, ¿no? Tenemos la municipalidad, tenemos el gobierno de la provincia, su sede central acá, que son muchos, digamos. Y así todo, el impacto es muy complicado. Pero esto viene a nivel nacional, digamos, ¿viste? No te pueden resolver todo. Los concejales es una cosa aparte, que habría que interpelar, creo, digamos, porque cada concejal teóricamente representa a alguien. Sí, por ahí habría que, debería ser interpelado, ¿no? Ese, decir, bueno, ¿y entonces? A mí me parece que sea ya voy con Analía y Jorge, quiero escuchar a la gente también. Un segundo. Hola, me llamo Malvina. Me pregunto, ¿por qué hablan tanto de los partidos de siempre, los tradicionales, los que votamos y nos engañaron? ¿Por qué no hablan, por ejemplo, de partidos con gente más normal que está trabajando para cambiar esto? Sería una gran mejoría votar esos nombres nuevos, por lo menos en Paraná, nos dice Malvina. Hola, soy Clara. Una cara nueva y que está ganando importancia es la de José Luis Espertz, del partido Despertar. ¿Lo conocen? Caminó a mi barrio, charlé con él y me pareció muy buena su propuesta. Hola, buenas noches. Creo que es verdad, no hay propuestas. ¿Pero por qué? Porque la gente ya no cree en los políticos, porque ellos ganan y luego se olvidan de nosotros. Hola, respecto de la situación en Paraná, yo creo que ni Barisco ni Gainza, el mejor candidato es Gustavo Curbale. Muy buen programa. Los miro siempre, me llamo Julio, soy del barrio San Agustín. Hola, son siempre los mismos los políticos. Por ejemplo, hay promesas vinculadas con obras importantes que se iban a hacer en Paraná y esas obras no están. Tenemos un intendente que ya pasó por la justicia, no sabemos cómo va a seguir eso, cómo puede ser que lo votemos. Y en la provincia, Uribarri se asocia con Bordet para no ir preso. No me digan que no es así. Los miro siempre, trato de entender a los políticos, pero la verdad, siempre me quedo con las ganas. Hola, buenas noches. A los memoriosos les pido que se acuerden de las pasos anteriores. El PJ ganó, pero después no votaron a su candidato. Todos esos peronistas terminaron votando a Barisco y no votaron a Blanca Osuna. No siempre el partido es más importante que el nombre. Jorge, yo hice referencia a eso. Primero, lo que quiero decir es que por ahí se instalan, así como está esto que denunciaba Luz, esta cosa de instalar que la política es malas palabras, qué sé yo, también se instalan pequeños tips que creo que no se condice con la realidad. Sí, cliché. Dice, a mí me parece que hay trabajo en los barrios, y no solo del partido del oficialismo, sino distintos partidos, porque si no, no hay forma, digamos, de que se sostenga el sistema público. Quiero decir que aquellos que podrían llamar, si querés, punteros o no punteros, pero que son trabajadores sociales que forman una contención, una red de contención muy importante y que hacen llegar sus voz, por ejemplo, al gobierno municipal, estamos viendo de fondo tuyo la municipalidad, que me parece que son gente que trabajan y que acercan las cosas. Entonces me parece que es muy fácil decir nadie hace nada, muy fácil decir los concejales, la figura política. Perdón, claro. Hay un montón de referentes, claro, vecinalistas. Por supuesto, la idea esa de la gente y no solamente de un partido, sino de todos los partidos que hacen política permanentemente y contienen ante estas crisis, por ejemplo. Esto es lo que decían del primer llamado, ¿viste? Decir siempre los mismos partidos. Quiero decirle, digamos, que el PRO, el cual está gobernando esta Argentina, va gobernando, una forma de decir, digamos, ha prendido fuego este país en 3 años. La alianza y medio. Cambiemos, el radicalismo también gobierna. Está bien, el PRO con Cambiemos, el PRO, digamos, dentro de Cambiemos, es el partido más nuevo de Latinoamérica. Así que son todos nuevos, geniales, el cual no le ha ido muy bien, básicamente. Analia quería decir algo. Persona, lo de la gente normal. Todas las personas que están en ejercicio de funciones de gobierno son gente normal. Sí. Digo, tal vez cambiaron de auto, de casa y de esposa, como dice el chiste, cuando llegaron al gobierno, pero surgen de nuestro entorno. ¿Y cuánta gente conocemos nosotros que te dicen, che, vos que estás con los políticos, a ver cómo puedo entrar yo, qué tendría que hacer para zafar? Digo, la idea de que con la política se puede zafar no es solamente de los que están ejerciendo cargos, sino que en realidad es una cuestión de la mirada que creo que tenemos como sociedad. Pero el ejemplo que nos han dado, Carlos. Puede ser, pero no por eso está bien. Pero es una mirada incorrecta, Hoy por hoy los sueldos medios altos dentro de la actividad privada están mucho más arriba de lo que es
un ingreso en cualquier cargo de funcionario. Con la lengua afuera, fin de mes, por eso. A mí me parece que tiene más que ver con lo que fue la Argentina. Lo que está diciendo es la preocupación de Kisser, digamos, una cosa así. Claro, el problema de Kisser. No llego con 200 lucas. 110 mil pesos y me cuesta. Llego a fin de mes con la lengua afuera, dijo Kisser. Lo dijo el legislador de Cambiemos. Perdón, pero en el caso de Kisser, sabemos todos que es el dueño de uno de los estudios jurídicos más importantes de la provincia. No, del país. En términos de... De previsión. El tipo como abogado... O sea, yo lo mando a ser senador. Pero claro, está perdiendo plata. Está perdiendo plata siendo senador. Por eso digo, no es que esto es antipático decir. No, pero dejarse en público de que no le va bien. No, me parece mal. A mí me parece que todavía es más grave. Nosotros en la consultora una de las cosas que hacemos es selección de personal para empresas que nos contratan y seleccionamos personal. No, aquí no. Sí. ¿Un espacio para Kisser? No, no, para cada vez que he tenido que hacer jubilaciones de mi familia, claramente lo he buscado a Kisser, porque es el que más sabe, olvídate. Claro, de eminencia. Pero claro. Más allá de eso, nosotros hacemos selección de personal y de verdad yo creo que todavía es más grave, que no es solamente una cuestión de la política económica del actual gobierno, porque se nos complica mucho encontrar personal capacitado. Hay mucha gente pidiendo trabajo. Bueno, pero eso tiene que ver claramente. Por eso con digo que es estructural, es todavía peor. Sí, eso sí, es lo que digo. Bueno, pero si vos, cada mes dedicás menos dinero a la educación, es cada vez más complicado. Por eso, ni siquiera calificada en sentido de que tenga un título. Técnico. No, ni tiene eso. Que ver. Nosotros buscamos, por ejemplo, alguien que atienda al público. No es fácil encontrar una persona que pueda manejar la caja, atender al público, estar sonriente y gestionar pero cosas básicas de un comercio pequeño, digo. Ni hablar si buscas a alguien que redacte sin errores de ortografía. Sí. No es fácil. Entonces, yo creo que el problema es todavía más grave. Por eso, porque no es fácil ir a la escuela. Bueno, porque la situación en este país, no es fácil ir a la escuela. Es complicado. Te expulsan de la escuela, no tenés transporte, se te hace absolutamente complicado. Pero porque hace 3 años, flaco. Bueno, hace 3 años, claro. 17 años. Está todo bien, pero hace... 18, 19. Está todo bien, pero hace 3 años, claramente ha sido mucho peor. Se ha profundizado. O sea, no me podés negar eso. Si vos, año a año, recortás un 20% en eso, digamos, hoy por hoy no te podés estar quejando y decir, che, no hay mano de obra calificada. No hay, claro. No, la gente no puede comer. Igual el mayor índice de asistencia a la escuela secundaria, increíblemente, fue en la época menemista. Bueno, habla de Peronismo. Después lo discutimos. Hoy hice una declaración Sainz, que fue creo que uno de los mentores de la Alianza Cambiemos, en ese famoso congreso que se hizo en la ciudad de Gualeguaychú, donde finalmente cerraron la alianza, que me parece sumamente interesante en términos políticos. Dijo en Radio Mitre que él no ve con malos ojos, en realidad que le gustaría que el radicalismo presente un candidato a presidente para competir con Macri. Y creo que de esa declaración se desprende una lectura inevitable. ¿Empieza a jugar el radicalismo por su cuenta? Es saludable. A ver, tiene un poco que ver con lo que decíamos al principio, esto de los desencantos dentro de las mismas agrupaciones políticas. Hay desencantados en Cambiemos, hay desencantados dentro del justicialismo. Una manera de contener dentro de Cambiemos sería que el PRO tenga su candidato, que todo dice que va a ser Mauricio Macri, y que el radicalismo también tenga su opción. No sé qué hará la coalición cívica, porque Carrió dice que no va a ser candidata. Pero es saludable que esto sea así. Y en el justicialismo... Y hay un candidato... En la provincia de Entre Ríos está claro que el radicalismo tiene un peso determinante. Hoy tiene la capital de la provincia. Los candidatos que van a ir a la gobernación pertenecen a la Unión Cívica Radical. Y territorialmente en todo el país ha sido la base de sustentación de Cambiemos, salvo... Claro. Sí, independientemente de la estructura, ¿no? Fiscales y, bueno, toda la historia que tiene el radicalismo, en la provincia de Entre Ríos está claro que el radicalismo tiene poder, ¿no? Pero a nivel nacional, ¿cómo hace el radicalismo para desprenderse? Vieron las declaraciones de McAllister en La Pampa, ¿no? Es decir, que la figura de Macri lo termina perjudicando. Recién veíamos la foto de Gainza con Vidal, que para mí también puede llegar a ser un mensaje.
¿no? Bueno, sí. Es la figura que por ahí no tiene el mismo, no genera el mismo rechazo hoy que el presidente por cómo está la situación del país. Sí, está diciendo La pregunta es, está diciendo dice algo esas cosas, ¿no? Sí, porque era, digamos, el discurso de Sanz siempre fue de apuesta a la alianza Cambiemos fuertemente frente a la disidencia de otros dirigentes como, bueno, acá entre la región litoral, Changui Cáceres y otros dirigentes que vienen alertando hace mucho tiempo el rol que está jugando el radicalismo dentro de Cambiemos y fundamentalmente el malestar general que puede llegar a salpicar una vez más al radicalismo, ¿no? Entonces que Sanz, que tenía un discurso y que fue el tótem, digamos, de ese encuentro aquella vez en Gualeguaychú, que diga algo, me parece que más allá de que si lo dice para pisar a fondo el acelerador o no, que ya lo diga, me parece que tomando en cuenta algo. Que Sanz hace más de un año que estaba como con todos los teléfonos descolgados. Sí, el mendocino que no participó después, en nada. No quiso ser ministro. Bueno, también ¿no? Creo que un trabajador en eso, lo hablábamos, un laburante, digamos, para lograr la identificación real del radicalismo por sobre la situación de Cambiemos o del PRO, claramente fue Barisco, digamos. Y se lo ha impactado fuerte. También no hubo, fue el peronismo que lo golpeó. También hubo un trabajo del PRO en descalificar a los radicales, porque ahora Benedetti parece que va a ser el candidato, porque cuando, esto es lo que parece, cuando venga Frigerio el viernes, Galimberti está medio bajado y lo de la Coste, bueno, hoy Luz contaba que presentó su lista, pero tampoco es definitivo. Pero el PRO hizo un trabajo en Entre Ríos de decir, no, los radicales no ganan a nadie, tienen la lista de tres acá en la frente. Claro. Hubo un trabajo. Claro. De... Bueno, 2015, recordar, el radicalismo no llevó candidato a gobernador por primera vez en su historia. Claro. Y fue una voluntad del jefe de Cambiemos en Entre Ríos. Que está bien, pero el antecedente es que en 2013 no habían metido senador. Está bien, pero es una decisión política muy fuerte que no pasen a bajar todas las candidaturas que estaban planteadas. Es muy difícil, para Alfredo no te diga que le costó mucho estar en Cambiemos. A propósito de eso, ¿qué pasó con Frigerio? ¿Frigerio medía o no medía al final? No sé, en su momento no lo midieron. Todos hablaban que Frigerio que podía ser el precandidato. No, sí, pero él nunca quiso ser candidato, Frigerio. Él nunca quiso. Si a vos una persona te dice, yo voy a ser candidato si me mandan. Voy a ser candidato si no voy a Washington al Banco Interamericano de Desarrollo. No querés ser candidato. No, si me manda. Pero querés estar presente. No es una prioridad. Voy a ser candidato si pierdo la interna con Marcos Peña y me sacan del gabinete. Es la advertencia permanente, digamos. Eso es, claro, es como cuando Busti no tenía reelección y hablaba de la reforma para sacar la reelección. Era como una barrera de contención. Los contenía, que no sé, se le demandara la tropa, todo diciendo yo voy a ir por la reelección, voy a hacer una consulta, sacar la reforma. Frigerio con eso también los contuvo. 3 años y varios meses, claro. No fue poca cosa. Claro. Sí, ahora demostró bien. Manejo. Sí, ahora pero bien, además, una aventura que no pueden encarar una vez que el peronismo se encuentra y se une. Digamos, esa aventura la podían llegar a plantear en un escenario de 3/3. Hoy, enfrentando un peronismo unificado en la provincia de Entre Ríos. Pero bueno, pero para que juegue su suerte, también para Benedetti. No pueden regalar nada. Vos decís que lo entregan a Benedetti y que lo mandan a perder. No, para nada. Pero no pueden permitirse un chisporroteo que pueda llegar a generar o no algún. Pero si el radicalismo no se iba a ir, ¿a dónde se iba a ir? Si te Cambiemos no se iba a ir, ¿a dónde iban a ir? Una interna. Bueno, es que ya había anunciado Benedetti que no se bajaba. Mensajes de la gente y seguimos un ratito más, nos quedan un par de minutos. Sí. Muchísimos que van llegando. Buenas noches. Quisiera saber el nombre de las mujeres. La otra vez se habló en el programa de ese tema y no surgió casi ninguno. ¿Hay ahora algún nombre de mujer? Tanto que se habla de la importancia de la mujer en política o en cualquier lugar. Hola, buenas noches. Ya que están hablando de elecciones, habría que cambiar el sistema. Primero, que cada postulante, como cualquiera, deba presentar un currículum para conseguir un trabajo. Segundo, el que prometa lo que va a hacer, lo haga, y si no, que pague con sus bienes personales. Y tercero, que no jure ni por Dios, ni por la patria, ni nada de eso, sino que jure por todos los ciudadanos que son los que tendrá a su cargo, nos dice Eduardo. Buenas noches, lo nombraron a Cibulski, no nombraron a Cibulski, que es uno de los únicos que está caminando los barrios. Hola, buenas noches, nos dice Ana. Veo la ciudad muy sucia, con los pasacalles y las pegatinas de los políticos. ¿No hay ordenanzas que establecen dónde se debe pegar y dónde no?
Buenas noches. Nadie habla del corte de boleta. ¿Se puede hacer en Las Pasos lo del corte de boleta? Con tanto nombre y tanta cosa estoy como perdida, nos dice María Julia de Barrio Paracao. Creo que sí se le daría más tiempo al intendente, 4 años más, por ejemplo, y la salud lo acompaña, podría transformar la ciudad positivamente. Hola, buenas noches, soy María José. Tenemos, creo, un gobernador de lujo. No lo voté antes, pero ahora sí lo voy a hacer y aclaro que no soy justicialista. Bueno, existe la, el militante de la tijera. Sí, y también una, la revocatoria de mandato, o sea que estamos... Sí. Una, cosa de, una cosa que habían dicho en la anterior llamada, que no hablábamos de los partidos más pequeños, candidato a intendente del socialismo aparentemente va a ser Marcelo Haddad. Sí. Y a gobernador Barzola. Mujeres, mujeres en la lista, Barzola. Luz. Nadia Burgos. Bueno, ah, tengo dos nombres. Nadia y, ¿cómo es? Kaylee. Kaylee González. Son las primera y segunda candidata a diputadas provinciales del movimiento. Hay una candidata a Roberto Luz, Graciela Braffa. Intendente. Perdón. Y Cristina Ingleson. ¿Cómo, cómo? Vice. Sí. Roberto Jun, candidato a intendente, Cristina Ingleson, candidata a vice. Ah, vice. Sí. Sí. Está por el frente de Bordet, todo la interna. Todo y hay una candidata vecinalista, sí. Graciela Braffa, candidata a intendente, por lo menos se ha presentado así, digamos. Hay que ver quién es el cómo se integra el binomio también de Bordet, ¿no? Que hay mucha expectativa. Ay, Laura Estrada es la que, Laura Estrada la que más suena. Laura Estrada va a ser la candidata a No, sé, Bordet lo va a decir el sábado, no a las 12 de la noche, porque no es su estilo, a las 10 de la mañana, pero es la que más suena, la que tiene más... Como vicegobernadora. Como vicegobernadora más. Sí. Este, en un contexto que me parece que hay que decir que tampoco ninguno de los funcionarios, legisladores, aporte una cuota distinta a lo que es la construcción de la imagen de Bordet. Este, y donde el otro contendiente era Laurito, porque Laurito no quiere volver a ser intendente y su peso electoral fuerte es en... Concepción del Uruguay. Yo creo que va a ser quiero decir una cosa que tiene que ver con las boletas, digamos, y el corte de boleta que hablaban de los cortes y demás. Se puede cortar todo, señora. No hay ningún problema, puede cortar todo lo que quiera, pero va a ser complicado con lo que contaba y el análisis que ya lo hemos escuchado acá varias veces y también lo dijo Carlos recién, que va a haber mucho intendente traccionando, digamos, en el interior, pero que también lo votarían a Bordet. ¿Quién gana ahí? ¿El intendente o el gobernador? Traciona, claro. Esa es la gran duda. Y ¿quién gana? Y en la localidad más chica... ¿Quién la reparte cortada? Claro. La boleta. Claro. Repartir la cortada. Aparte porque repartir la cortada de alguna manera era una traición, ¿viste? Decir, onda, bueno, si va Benedetti arriba y yo veo que Benedetti bueno, no está juntando... Es fea la traición, es fea la traición, pero peor es el desierto. Eso estamos todos de acuerdo. Peor es el desierto y con dos anchoas en la mano. Qué definición viejo para irnos. Periodistas bueno. Candidatos, porque dijeron hoy. Sí. Miguel Roberto. Miguel Roberto, senador. Alejandro Seimandi en Cerrito por el PJ. Uh-huh. Hugo Pitura, empresario de medios en Rosario del Tala, intendente por la reelección. Carlos Rohr en Colonia Avellaneda, el dueño de la radio Colonia Avellaneda. Claudia Martínez, no sabemos. ¿Y Claudia Martínez? Sí, va a ser ¿y Claudia Martínez? Este, ¿qué pasa con Claudia Martínez? Dijo que preguntó no. A la gente. Radio, dijo que no. Bien. Ah, bueno. Bien. Bueno, ya hizo Eduardo Lacoste, senador. También. Eduardo Lacoste, senador. Bien. Eduardo Lacoste. ¿Ya hizo declaraciones? No, no desmintió nada, pero dijo. Todos los que quedó el miércoles que viene ya van a venir con los nombres. Sí, claro. Ahí. Sí. Servida en bandeja. Sí, José, que... Ahí lo quiero ver a ver quién va arriba, sí, quién va abajo. Me acababa de curro con blanco porque yo venía con toda la historia de la calidad. No sé si. Sí, no, sí, sí, no tenemos una sola cosa. Sí. Una sola cosa. Perdón, que dijo este. Riani, nuestro amigo, respecto a las distintas ONG, a la gente que está participando, a los vecinalistas, esa gente. No, yo no dije ONG, dije concretamente militantes políticos. Pero dijiste también algo de los vecinalistas. No, dije redes contención. Bueno, que es maravilloso. Y nosotros los argentinos tenemos realmente un espíritu generoso y de participación y de ayudar a la gente. Pero sí. Me parece que no tenemos que perder de vista la responsabilidad del Estado. A eso quería hacer referencia. Sí, nada yo creo más. Que son operadores del Estado también, muchos de ellos. Articuladores. Sí. Articuladores, sí. Exactamente. Sí, sí. No articuladores. Tengo más tiempo, sentido. No tengo más tiempo. Le agradezco a Alejandra Retore. De nada, un placer. Muchísimas gracias, como siempre. Analía, un gusto. Igualmente. Nos vemos el viernes. Carlos Matioda, bueno, muchas para todos gracias, los amigos siempre. Que hicieron el esfuerzo de verme particularmente, que no vieron Boca, y quiero decir que perdió 2-1. Perdió 2-1, bien. Y estás contento, se te feliz. Nota.
Rosagante, ¿mañana qué hora? En FM Litoral. A las 6. A las 6 junto a Vero. A ver. La piedra. Sí, 6:10. La piedra, Carlos Matioda, la piedra. Mañana en la mañana van a discutir seguramente no, increíble, de eso. La piedra. Simón Volkov, muchísimas gracias. Un gusto. Como siempre en LT14. Así es. Hace 30 años nomás. Pasa. ¿Eh? Un poco más. Jorge Riani, muchísimas gracias. Mañana en Radio Costa Paraná. Exactamente, a partir de las 7 de la mañana, 88.1. Bueno, pueden escucharlo a Carlos, a Jorge, sí, la Zapin. Diversidad de voces. Mariano Cobal. Ana, muchísimas gracias por venir, como siempre. Yo me voy a comer a la zona, ¿quieren bueno, acompañarme? Vamos, ahí en Santiago vamos, del Estero 360. Vamos, vamos, vamos. Parrillada completa, dale. Parrilla Restaurante La Zona, variedad de platos en pescados, pastas y carnes. Sí, te esperamos sí, sí, de martes a sábados al mediodía con menú ejecutivo. Martes y miércoles, parrilla libre y jueves, menú de pescado. Parrilla Restaurante La Zona, Santiago del Estero 360. Bueno, le agradezco a la gente de Clubhouse, San Martín 1023, y tengo una muy buena noticia para darles. A ver, a ver, a ver. Mañana vuelve Lalo Fonseca después de sus merecidas vacaciones. Así que a recibirlo con todos los aplausos. La verdad que para mí gracias, fue una experiencia divina y un gusto haber trabajado con ustedes. Un aplauso para Seba. Por favor, me hacen sentir incómodo. Yo vuelvo al noticiero, así que nos vamos a estar viendo seguramente a través de la pantalla. Mañana, 9:30 de la noche, con la vuelta de Lalo Fonseca. El ventilador 2019, picante como siempre. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Que tengan muy buenas noches. Chao.